Bueno, otra cosa es la posición de la viñeta, ¿vale? Como siempre, vamos a guardar este archivo, guardar como, a ponerle 03 y el archivo CSS le vamos a poner estilo 03, ¿vale? Y a esto le vamos a poner posición viñeta y estilo 03, ¿vale? Y ahora vamos a cambiar una cosita, vamos a poner dos listas desordenadas. Esta está desordenada ya, esta es desordenada y le vamos a poner dos clases, ¿vale? Una clase CSS Star Wars y otra clase CSS Señor de los Anillos. ¿Vale? Ahora mismo no va a pasar nada porque el CSS no tiene lo que tiene que tener. Entonces, vamos a definir el estilo y el estilo va a ser el siguiente. ¿Vale? Por un lado, todas las listas desordenadas van a tener un ancho de 150 píxeles. Ahora veremos por qué. Y las opciones el margen es de 10 píxeles, ¿vale? Píxeles. Luego he creado dos subclases dentro de la clase UL y le voy a poner dos posiciones. Outside y Inside, y vamos a ver la diferencia entre las dos, ¿ok? ¡Ay! Oye, no. Aquí está por fuera, aquí está por dentro del texto, ¿ok? Voy a cambiar la del Señor de los Anillos, que ahora mismo está Inside, y le voy a poner Outside. Let's go outside. O no, ¿veis? Aquí sale fuera y si no se queda dentro, es decir, el texto sale debajo del puntito, ¿vale? De la viñetita. Venga, otra cosita.